La psicóloga Aura Berríos dio a conocer que la detección de los casos de autismo han ido incrementando dichos diagnósticos y recomendó mayor aceptación de los padres de familia y brindarles una mejor atención. El trastorno del espectro autista también comprende otras afecciones que antes se consideraban que eran independientes, como son el síndrome de Asperger y el trastorno del desarrollo de los niños. En nuestro país actualmente se han visto más casos de autismo y se han diagnosticado aún más, por lo que se recomienda que haya mayor aceptación de los padres de familia, que tengan más cuidado al estar pendiente de los cambios o del desarrollo de sus pequeños para que así puedan darles atención, ya que lo más importante para tratar este trastorno es el pronto diagnóstico y una terapia adecuada temprana. No hay una causa específica del trastorno, pero sí está relacionado con problemas ambientales, aunque generalmente podría ser por la falta de educación o la falta que tenemos las personas sobre este tema. Por tanto, antes no teníamos la aceptación de llevar a los niños con un psicólogo, con un especialista para diagnosticar estos temas. Ahora es probable que haya mayor aceptación y por tanto se hayan dado más diagnóstico y mejor tratamiento a los niños. Ríos agrega que en un 70% de niños se han diagnosticado con dichos casos. Promedio del 70% de niños más o menos, y hay mayor número de clínicas también especializadas en las que se puede dar un tratamiento adecuado. Hay que trabajar en la parte de la aceptación y en las escuelas, porque algunos padres de familia creen que la terapia es la escuela y que los maestros también tienen que ayudarles o con ir a la escuela los niños van a mejorar. Sin embargo, tienes que ser conscientes que los niños necesitan una terapia especializada con un especialista, un psicólogo que les apoye en su desarrollo de lenguaje y su interacción social. Noticias 12, Darlene Téllez.